Al afinar mi guitarra se me vino al pensamiento. De componer estos versos para cantarlos al viento. Viejas calles de mi pueblo testigan de tantas muertes. Inspiración de corridos para recordar valiente. De aquellos valientes solo las luces clavadas. Un corrido por las calles y viudas abandonadas. Como mi sangre de Azteca, mi tierra es México entero. Por eso donde me paro son las calles de mi pueblo. Recordando a los valientes se han hecho muchos corridos para llorarle a un hermano o recordar a un amigo. De aquellos valientes quedan solo las luces clavadas. Un corrido por las calles y viudas abandonadas. Ese criminal. Agarra tus chivas y acompáñame. Nada tengo que llevarme de este maldito lugar. Al contrario, les dejo 10 años de mi vida. Confórmate. Pudiste haberla dejado entera. Sígueme. Jesús Coronado, te vamos a extrañar. Espero que tengas suerte y no vuelvas nunca a este muladar. Gracias, amigo. Pero antes de volver aquí, primero me matan. Te lo juro. Vámonos. Aquí está Jesús Coronado, señor. Déjenos solos. Acércate. Toma este sobre. En él hay una carta que te da tu libertad. También una buena suma de dinero que has devengado con tu trabajo. Cuida mucho tu conducta para que seas respetado y borres esa imagen de criminal.
Abusado, pata de mezquite. Son buenos caballos, muchacho. El que quieras. Quiero uno que aguante una larga jornada. Mira, este alazán es muy buena bestia. Me ha sacado de muchos atolladeros. ¿Cómo la ves? ¿Es bueno? Es ligero. Es una centella. No es que dude de sus palabras, abuelo. Pero de eso debe de haber llovido. Así que por el momento... me cuadra más este. ¡Ah, qué pelado tan abusado! ¡Bien, aiga! El que sabe, sabe. Bueno, pues te lo llevas. Bueno, te lo voy a dar con todo y silla de montar en 2,000 pesos. ¿Qué hubo? No le voy a regatear. Me lo llevo. Ah, está bueno. Te lo llevas. Has hecho la mejor compra de tu vida, muchacho. Mira, este briosísimo caballo, en cuanto empiece a galopear, no se para. Pero mire nada más, lo que son las cosas. Nos volvemos a encontrar. Solo que ahora los dos pisamos el suelo. Pues lo pisaré yo, porque usted medio lo pisa. Cárgueme a la cuenta los daños esos también.
Sí, señor, cómo no. ¿Cómo está, doña Carmelita? Gusto en saludarla, Carmelita. Y llena de achaques, hijita. No me quiero morir sin verlos antes casados. Ay, sí, doña Carmelita. Jesús y Rosita van a ser muy felices. ¿Verdad, viejo? Sí, claro, claro. Ay, Petrita, qué cosas dices. Jesús y yo todavía no hablamos de eso. Voy a pedirle mucho a Dios que pronto lo haga. Les vamos a dar la sorpresa, ya verán. Ahí la llevas, ahí la llevas. Presiento que pronto me vas a superar. Échame una para arriba. ¿Arriba? Ah, oh, oh, oh. A ver, ahora sí, a dormir tranquila, calientita, para que pase una buena noche. Sí, hijo. ¿Y cómo se siente mi viejita? Mejor, hijo. ¿Sabes? Agradezco en todo lo que vale que durante tantos años me hayas dado todo tu cariño y cuidados, tal como se lo prometiste a tu padre. Que Dios tenga en su gloria. De lo que me siento muy satisfecho, madre, porque de paso, mi hermano Demetrio pudo ir a otras tierras en busca de lo que anhelaba. Sí. Yo siempre quise vivir aquí y trabajar este rancho, como lo hacía mi viejo. Es bonito lo que dices, hijo, pero siento que ya te debes casar. No dejes pasar más tiempo. Acuérdate que la tierra necesita manos nuevas para trabajarla. Y que esta vieja chacosa no se quiere morir.
No se quiere morir sin conocer a sus nietos. Hasta ahora no había querido a nadie más que a usted. Y porque no había conocido a una mujer como Rosa María. Y que, a decir verdad, me trae arrastrando la cobija. O sea, diré, mi chucho. No sea que otro se la vaya a ganar. No diga eso, mi viejita. Bueno, ahora descansar tranquila. Mientras Pascual y yo vamos al pueblo a ver unos asuntitos que tenemos pendientes. Duerma tranquila. Gracias, mijito. Pequeñita hermosa, linda vas creciendo, como los catomos que se encuentran en la flor. ¿Lo vieron? ¿Qué pasó? Te ando vacilando, te ando enamorando con grande. Mañana o pasado, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena tu casilla para mí. Tú, mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí. Trigueñita hermosa, cuando tomo vino, siento tantas ganas de contigo platicar. Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar. Mañana pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí. Tú, mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí. Oye, Jesús, me han contado que eres muy buen tirador y me gustaría comprobarlo. ¿A qué, mi Toño? Este no es el momento ni el lugar indicado. ¿Por qué no lo dejamos para otra ocasión? Te lo dije. Este es cabra que no da leche. Si se hace, le juego unos cuantos billetes a mi patrón. Yo también. Ustedes saben que yo no puedo ir en contra, pero ese Jesús es un demonio para la tirada. Lo conozco muy bien. ¿Y qué es lo que propones? Quisiera saber si eres capaz de pegarle a una copa sobre la cabeza de un perro.
Oye, vaya, pues tiradores. Se los dije que era muy bueno. Servido, güerito. ¿Y ahora cuál es el hombre? Te toca tirar. ¿Qué tal, Cirilo? Érrete aventado. Seguro que no se va a rajar. Tienes razón. Cirilo, ponte una copa en la cabeza y párate ahí. Don Jesús, su señora madre está muy enferma. Carmen, te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor acoja en su seno tu alma arrepentida. Descansa en paz. Amén. Amén. Disculpa, mi hermano. Fue lo más pronto que pude llegar. Qué bueno que ya estás aquí. Bueno,
Así es, hermano. Después de aquella tragedia, donde perdí a mi familia cuando se derrumbó la mina y me quedé solo. No digas eso, hermano. Aquí estoy yo, que soy tu familia. ¿Por qué no te vienes para acá? Pronto me voy a casar y quiero que seas el padrino de todos mis hijos. Además, pienso que los vas a querer como si fueran tuyos. Este rancho también es tuyo. ¿Por qué no nos hacemos socios? ¿Qué dices? Te lo agradezco, hermano. Me gustaría volver a estar juntos, como cuando vivían nuestros padres y éramos niños. ¿Te acuerdas? ¿Socios? Socios. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Felicidades, mi reina. Mi vida. Háblalo. ¿Te gusta? Mucho. Buenas noches. Buenas noches. Mi hermano. Buenas noches. Mucho gusto. ¿Bailamos? ¿Para qué? ¿Con quién bailo? No conozco a nadie. Mira, échale los musgos a la güerita de los listones colorados. Pascual. ¿Y si me desprecia? Nada. Le encanta bailar. Desde que entramos noté que te miraba insinuosa. Chiquilla cariñosa, me traes atarantado. No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado. Chiquilla cariñosa, me traes atarantado. No sé lo que me pasa cuando te tengo a mi lado. Ni modo, vamos a agarrar lo que nos dejaron. Pues no es como para quejarse. Ese par de pollitas están re chulas. Llenas de emoción. Buenas noches. Buenas. ¿Bailamos? Sí. Ay, viejo. Bailando contigo, siento como si andara en las nubes. Es que no andas haciendo tierra, vieja. Por esa cosa extraña que me pasa contigo, me gusta que me pase lo que me pasa contigo. Por esa cosa extraña que me pasa contigo, me gusta que me pase lo que me pasa contigo. Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me sudan las manos, me llenas de emoción. Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me sudan las manos, me llenas de emoción. Venga, viejo. Ay, gracias, vieja. Déjame echarme aire para que me dé lo guío. Pascual, ¿qué pasó? ¿Hiciste mi cargo? Sí, claro, claro. Los cadetes están contratados y puestos. Si no me hubiera sentido el hombre más gacho. Por unos ojazos negros, igual que penas de amores,
Hace tiempo tuve anhelo, alegrías y sin sabores. Al mirarnos algún día, déjalo. Me casi llorando. No te olvides, vida mía, de lo que hoy te estoy cantando. De ojos que por ti lloraron, comprendí que con el tiempo mi recuerdo se ha olvidado. Y un viejo amor no se olvida ni se deja. Y un viejo amor de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. Un viejo amor. Buenas noches. Adiós. Hasta luego. Adiós, Jesús. Nos vemos. Adiós, Lupe. Buenas. Adiós, Homero. Vaya bien. Bueno, este cacaislón se va. Vamos a dejarlos que pichoneen a gusto. Nos vemos en el rancho. Ándale. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Mi padre quiere hablar contigo. Dice que es algo importante. Ah, caray. Pensé que el de la prisa era yo. Mañana vendré temprano para pedirle tu mano. ¿Qué tal, Rosa María? ¿Qué tal, Jesús? Pasa, papá te espera. Buenos días. ¿Qué hubo, Jesús? Qué bueno que viniste. ¿Cómo está, don Andrés? ¿Gustas una copa? No, gracias. Con permiso, papá. Pásale, mija. ¿En qué puedo servirle? Ah, pero antes que nada, siéntate. Jesús, he querido hablar contigo porque el otro día en la cantina oí decir, en una de las conversaciones de Antonio López, José González y Francisco Pérez, que habían encontrado una veta por estos rumbos de un mineral muy valioso y que ya habían hecho la denuncia correspondiente. Bueno, todo está bien. Lo malo es que le han echado el ojo a tu rancho. Sí, Jesús. Lo quieren, dizque, para abrir por él unas brechas para el transporte del material. No. Nunca he pensado vender el patrimonio que heredé de mis padres. Además, creo que por el rancho de don Antonio le sería más fácil hacer esos trabajos. Claro, yo lo sé, muchacho. Es por eso que como amigo que fui de tu padre y por el especial aprecio que siento por ti, te lo he contado. Seguro que esos marrulleros van a utilizar todos los medios y sus influencias para perjudicarte. Así que ponte abusado, muchacho. Muy abusado. Se lo agradezco.
Pero habrá que esperar a ver en qué forma se resuelve este asunto. Y hablando de otra cosa, don Andrés, quisiera pedirle matrimonio a Rosa María. Claro que sí, hijo. Claro que sí. Gracias. Mi opinión es que primero debemos platicar con los Coronado para ver si logramos que nos vendan el vergel. Pues yo creo todo lo contrario. Hay que apretar las tuercas desde un principio. Porque no es cuestión de que quieran, sino que nos tienen que vender. Pues ustedes nomás ordenan. Quiero que sepan que estoy completamente de acuerdo con ustedes y que conseguiremos lo que queremos a como dé lugar. Bueno, papá, si no dispones otra cosa, Rómulo y yo nos retiramos. A mí no me interesa el rancho de Jesús. Me interesa la novia. Siento el ombligo pegado al espinazo. El hambre me destroza. Yo siento que me estoy deshidratando. Ya me estoy quebrando de hambre. Es más, ya hasta siento váguido. Pero qué poca vergüenza tiene. Con esa mendiga panzota parece que se tragaron 2 sandías chilacayotas cada uno. Pero con tu cáscara. Llévense la pastura y no se la vayan a tragar, mendigos. ¡Se la comen! Que no han comido los caballos. ¡Órale! Jesús, Demetrio. ¿En qué podemos servirle, señores? ¿Sabes, Jesús? Aquí mis socios y yo hemos descubierto una veta. Y pensamos que es más fácil y más barato sacar el mineral si nos vendes parte de tu rancho para abrir unas brechas. Ya que hacerlo por el desfiladero nos llevaría muchísimo tiempo y además gastaríamos mucho dinero. Es más, para ahorrar tiempo, hemos redactado un convenio que esperamos firmes de conformidad. No creo que sea necesario. Si usted, don Antonio, quisiera trazar esas brechas por sus tierras. Creo que debes tomar en cuenta la forma tan amable en que hemos venido a hablar contigo. Sabes bien que tenemos las influencias lo suficientemente importantes para obligarte a dar el permiso, aún sin comprarte. Si estuviera tan seguro, no vendría tan bien acompañado. Voy a hacer que te tragues tus mugrosas palabras. Tranquilo, Cirilo. Aquí Jesús es gente razonable. Claro que sí, hombre de Dios. Lamento mucho tu forma de proceder, Jesús. Cosas muy malas pueden pasarte. ¡No seas testarudo, hombre! ¡Vámonos! ¡Arre, Cuaco! ¡Ya! No sé qué decirte, pero esos son capaces de todo con tal de salirse con la suya. Oye, ¿no será que la veta esa está en nuestros terrenos? Espérame aquí. Voy a ver cómo anda la potranca. Esa muchacha es diferente. No la deberías de malorear. ¿Qué tan sola, Rosita? Si sabes que yo puedo acompañarte. Por favor, déjame en paz. Yo nunca te he dado motivos para... No te pongas tantos moños. Sabes que me gustas y tendrás que ser mía. No me molestes. Te lo ruego. No seas arisca. Más vale que calmes tus malos modos. ¿Por qué mismo le digo a mi padre que vaya a pedir tu mano? Y no creo que se la niegue. Mejor vámonos. Déjala que se vaya amansando poco a poco. Thank you.
Tengo miedo de que algo nos separe. Todo lo que está sucediendo va a complicar lo de nuestra boda. Y quiero pedirte que la adelantemos. Sí, Jesús. Quiero estar siempre contigo. Ser tuya nada más. El vino en la parranda, vienen por el suelo, lo doy por experiencia, pero no importa el cuerpo, si no es porque quiero, pues qué le voy a hacer, soy joven, soy soltero, y busco a una mujer. Al fin que a mí me gusta darle vuelo a la hilacha, que toquen los mariachis, arrímese mi chata, y dígame que sí, olvide lo pasado, que ahora me tiene a mí. Yo creo, licenciado, que esa es la única forma. Y si no quiere hacer caso, bueno, siempre podremos tomar una acción directa. Al fin, ¿qué tiene cola que le pise? Absolutamente de acuerdo. Tiene toda la razón. A ver si así me encuentro. Persia. Alguna que me quiera. Si no quiere la güera, entonces la morena. Al fin de todos modos, para mí cualquiera es buena. Soltera o divorciada, para mí lo mismo da. No más que sean solitas. Es toda la verdad. Me gustan las morenas, también quiero a las buenas, a ver si así me encuentro alguna que me quiera. Si no quiere la güera, entonces la morena, al fin de todos modos, para mí cualquiera es buena. Soltera o divorciada, para mí lo mismo da. No más que sean solitas, es toda la verdad. Patillas, dile a don Andrés que venga. Sí, señor. Don Andrés, el señor López quiere hablar con usted, que si le hace el favor de ir a su mesa. Pero, hombre, está bien, dile que ya voy. Sí, señor. Maldita sea. Espero que por esta interrupción no se vayan a cortar de la jugada, pues ya he perdido mucho. Nada de eso. Vaya sin pendiente. No se tarde. Aquí lo esperamos. Y tú, preciosa, aléjate de estos tiburones. Luego te busco.
Usted dirá, don Antonio, ¿para qué soy bueno? Es que... ¿Por qué tanta prisa, hombre? Siéntate. Sí, sí, gracias. Perdóneme, don Antonio, pero es el caso que sus hombres me han ganado una suma muy fuerte. Y por ella está respondiendo mi casa. Y pues usted sabe que es el único patrimonio. Uh-huh. Así que dígame usted, ¿por qué quisiera seguir en la jugada? A ver si me repongo. Verás, mi hijo Toño se ha encaprichado de tu hija Rosa María. Así que te la pido oficialmente en matrimonio. ¿Tú fijas la fecha? Bueno, pero es que yo... Bueno, es que ella... ¿Cómo le diré? Comprenda, don Antonio, que ya no estamos en la época en que se podía obligar a los hijos a hacer lo que uno quisiera. Será mejor que no hablemos de épocas, Andrés. No creo que a las autoridades y a tu hija les gustaría enterarse de ciertas actividades que has estado desarrollando últimamente, como el contrabando de armas. Sí, para conseguir dinero con qué pagarles a las muchachitas esas con las que te acuestas. Además, me debes mucho dinero. Y algo más sagrado, la amistad que te tengo. Piénsalo, no queremos verte en la cárcel. ¿Verdad, licenciado? Claro. Claro, don Andrés. Usted convenza a Rosa María y ya verá que no pasa nada. Piénsalo, piénsalo bien. Y ahora ve a tratar de desquitarte. Estoy bien contenta, muchachas. ¿Sí? Jesús y yo hemos decidido casarnos pronto. Ay, caramba, cómo te envidio. Pero Toño no da señales por más que le hago la lucha. Oh. Pues como dice el dicho, mucho ayuda al que no estorba. Nos vemos, Rosita. Que les vaya bien. Luego nos vemos. Jesús. Espérame aquí. Voy a enseñarle a este tipo a quién pertenece esta mujer. Rosa María, tú bien sabes que mi padre habló con el tuyo para pedir tu mano. Y por lo tanto, te prohíbo que hables con este desgraciado. Mira, imbécil. Ya me colmaste la paciencia. Ahora ya estuvo bueno, Jesús. ¡Quieto! Señor. Sí. Aquí está el fuereño que mandó llamar. Está bien, hazlo pasar. Déjanos solos. Pase. Pase. Siéntese. Mire. Lo mandé llamar porque necesito que me haga usted un servicio. Quiero que elimine a dos tipos que me están molestando mucho. ¡Deténese! ¡Híjole! ¿Vale? ¿Qué te pasó, Manuel? Si tú eres uno de los mejores jinetes de la región. Me descuidé, pero ahorita le vuelvo a montar al condenado ese. Nada de eso, Manuel. Déjame a mí. Y no es porque crea que te falten tamaños, sino porque quiero saber qué tan diablo es el caballo ese. Toma. Agárrate bien, Jesús. Muy bien, mi Manuel, muy bien. Ya mero, ya mero.
Pero presiento que se te desgració el trasero, ¿no? No, es la pata. Ay, la regué. ¡Échale, hermanito! ¡Arriba, Chucho! ¡Muy bien, Chucho! ¡Vete! ¡Qué pecado, chaval! ¡Vete! Así como lo enseñé. Está aprendiendo. ¿Eh? ¡Ándale, ándale, Chucho! Buenas tardes, Jesús. ¿Para qué soy bueno? Venimos a insistir de nuevo en tu consentimiento, Coronado. Qué terquedad la de ustedes, señores. ¿Qué no saben? ¿Que por el rancho de don Antonio, su socio, les es menos costoso y difícil? Que no oyeron o tienen garrapatas en las orejas. Ya dijimos que no vendemos. Usted mejor no hable, amigo, porque se puede perjudicar. Dentro de unos días vamos a comenzar los trabajos, con tu consentimiento o sin él. Y como es un asunto de interés nacional, pues creo que vamos a pedirle ayuda al gobierno. Después de la golpiza que de mala manera le diste a Toño, es mejor que no te le pongas enfrente a nuestro socio. ¿Entiendes? Mejor díganle que se calme, porque la próxima vez no respondo. Ya oyeron, señores. No habiendo asunto que tratar. Buenas tardes. Vámonos, pues. Vámonos. ¡Ah! ¡Paco! ¿A qué trabajo nos dio el potro ese tú, Demetrio? Estaba muy rejego. Muy brilloso. Brioso. Eso, ¿verdad, Jesús? Por más vueltas que le doy, sigo preocupado por las amenazas de esos. Y sobre todo, porque ya metieron a Rosario. Thank you.
¡Quietos! Este desconocido le prendió fuego a mi rancho. Seguramente por órdenes de estos señores. Será mejor que pienses lo que dices, porque una acusación como esta es muy grave. Claro que es muy grave. Por eso no pienso volverles a dejar pasar nada. Lo vine siguiendo y me tiene que responder por lo que hizo. Bueno, señores, ante tanta cordialidad, hay que brindar por esto. Por esto que has hecho, mereces una larga condena, o quizá tu propia sentencia de muerte. Ya saben a qué atenerse y dónde encontrarnos. Y así, con las autoridades quedó todo aclarado. El fuereño era buscado por asesinato en varios estados. Pero de todos modos, se ve a las claras que la ley está comprada. ¿Quién es Jesús Coronado? ¿En qué puedo servirle? ¿O será el caso que, aparte de matar gente disque en defensa propia, has entorpecido los trabajos para que por estas tierras se abran unas brechas? Y quiero que sepas que he sido comisionado para hacerte entrar en razón. De que me opongo es cierto, pero es que me quieren perjudicar de mala manera. Por ahí se dice que eres medio rejego. ¿Qué hay de cierto? Con sus asegúnes. Sus padres le enseñaron a ser hombre de bien y a no dejarse. ¿Y tú quién eres? Yo también soy coronado. Y nos dieron la misma educación. ¿Alguna otra cosa, comandante? Presiento que pronto nos volveremos a ver. ¡Vámonos! Jesús, Demetrio, a mí se me hace que a través de estos hombres de la cornada, los viejos mendigos van a estar jode y jode y jode. Buenas noches, señores. Buenas noches. En la mañana estuvimos en el rancho de Jesús Coronado y a la vista no había ninguna herramienta suya, don José. Pero aseguró Cirilo que las había dejado en un lugar fácil de encontrar, para así poderlos culpar de robo. Pues por más que pelamos los ojos, no logramos ver nada. Y no era cosa de caerles así nomás. Ellos se ven dispuestos a todo. Yo creo que ya es tiempo de empezar a apretarles las tuercas. Digo, si es que no disponen ustedes otra cosa. Sí, 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 es cierto. Ya te lo dije, hijita, ya te lo dije. Y me duele mucho, mucho repetírtelo. Pero, hija, Toño es el mejor partido del pueblo. Si no accedes a casarte con él, vamos a quedar en la ruina. No me pidas eso, por favor. Yo sé que cualquier otra estaría feliz, pero yo no. Tú sabes que quiero demasiado a Jesús, papá. Yo lo sé, hija. Yo lo sé. En fin, piénsalo. Jesús. O yo.
Ahora sí me las va a pagar todas juntas ese hijo. Yo creo que con tumbarle la novia es suficiente. Por esto, nos podemos meter en un lío gordo. Nada de eso. El que tumbe menos, paga las copas. ¿O me vas a decir que le tienes miedo al par de gordos esos? ¿O al mendigo que los acompaña? Tal como se lo digo, patrón. Así pasó. Qué mala entraña de desgraciados. ¿Qué culpa tenían esos pobres animales? Nos andan buscando. O ya nos encontraron. Qué poca abuela de hijos. Primero voy a ver al jefe de la manada para saber a qué le tiramos. ¿Cómo que vas? ¡Vamos! Seguro. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí vienen los Coronao. ¿Qué hacemos, patrón? Déjenlos llegar, pero estén alertas. ¿Qué les pasa, Jesús? Los noto muy intranquilos. Su hijo Toño y el ambiscón que lo acompaña me mataron 8 reses. Así que usted dirá cómo le vamos a hacer. Porque eso no puede quedar así. Bueno, no hay por qué calentar los ánimos. Ahora mismo le ordeno a Cirilo que lleve 8 de las mejores reses que tengo aquí a tu rancho. Y mañana te mando la documentación. Para eso somos amigos, ¿no? Así lo espero. Porque si no, donde encuentre ese par, no sé qué va a pasar. Mi padre está enfermo, desesperado. Esto que me está pasando no se lo deseo a nadie. Jesús, tengo que casarme. O mi padre tendrá que ir a prisión sin remedio. Y eso sería su muerte. Yo no puedo dejarlo abandonado. Solo que tú por derecho me perteneces. Y antes de perderte, tendrán que matarme. Por ser tan
tomarte por no decir que quería. No más por ser tan cobarde, por no decirte que la quería. Salud. Salud. Salud, Chuy. Salud. Dicen que no hay mal que por bien no venga. Jesús me acaba de robar 8 de mis mejores reses. Hay que aprenderlo. ¿Entendido? Muy buena trampa. Ya caigo. Lo mandamos detener por Abigeo y lo podemos obligar a hacer muchas cosas. ¡Seguro! Y de eso, aquí se encargará el jefe de los rurales. Y nosotros no sabremos nada. Bueno, ya que ha quedado todo en claro, tú, Cirilo, te vas a contratar a los mejores conjuntos de la región para celebrar con un gran baile el pedimento oficial de la mano de Rosa María para mi hijo Toño. ¿Eh? Ah, y además quiero que inviten a mucha gente para que sean testigos de que nosotros no tuvimos que ver nada con lo que va a pasar. ¿Ah? ¿De acuerdo? Toma, vieja. ¿Trajiste todo? Sí, está completo. ¿Supiste algo de Rosa María? Caray, Jesús, no sé ni cómo decírtelo, pero en estos momentos debe de estar dando comienzo una fiesta donde anuncian el compromiso de Rosa María con el payaso ese del Toño. Pues si quieres, vamos por ella. ¡Juega! Si creen que me la van a quitar así como así, se equivocan. ¡Jesús Coronado y acompañantes! Venimos a prenderlos por Abigeo. Se han encontrado reses de la propiedad de don Antonio López Quesada en los corrales de este rancho. Así es que salgan y entréguense sin oponer resistencia. De esta no salimos con vida. Así es que hay que jugársela contra estos mendigos barbudos. Si disparan, hay que tirarles a matar porque esos no perdonan. Pues si no queda otra, yo también le entro, viejo. No faltaba más. Esa es mi vieja. Usted está cargando las armas y tráigase los parques. ¡Ándele! Bien, ustedes, rodeen la casa por la parte de atrás. Y no disparen hasta que yo lo haga. Ni modo. Es mejor morir aquí que colgado de un mezquite por robavacas. ¡Qué jugada tan gacha nos hicieron! Ya párale, Pascual. Al mal tiempo no hay que sacatearle. Así que vamos a entrarle. ¡Pueden venir por nosotros! ¡Les haremos un buen recibimiento! Esa pistola, viejo. ¡Entren de perros ahora que están enterrando gratis! ¡Maldito! ¡Hijo! ¡Hijo! ¿Qué hubo, pelado? Jesús. ¿Socios? Socios.
¡Quietos! Déjenme hacer las cosas a mi modo. Lo necesito vivo, pero no quiero que se vaya a echar a correr el desgraciado. Solo una mujer quedó viva, jefe. ¿Qué hacemos? Hay que dejarla, olvídense de ella. Nosotros no matamos viejas. Hay que llevárselo. Está bien. Un momento. Perdonen que los interrumpa. Para poder anunciar oficialmente el compromiso matrimonial de la bella y distinguida señorita Rosa María Guajardo con mi hijo Antonio López Martín. Vivo. Voy a llevarte con el doctor. Pascual. Bueno, amigos, esto llegó a su fin. Muchas gracias por su asistencia y quedan todos invitados a la boda.
Rosa María, vámonos lejos. Lo único que quiero es verte feliz. Haré lo que tú quieras. Pero que no entienden. Nos sean bestias. Para mí no existe más hombre que Jesús. Voy a tener un hijo de él. Entiéndanlo. Por favor, entiéndanlo. Te felicito, Cirilo. ¿Cómo le hiciste para descubrir la traición de ese perro? Es que el patrón Toño salió rumbo al pueblo. Y ese, esta vez no lo acompañó y pues me dio mala espina. Bien, hay que desaparecer ese cadáver y rápido. Usted diga, patrón. Bueno, ya vámonos. ¿Cómo vámonos? Primero vamos por la vieja esa al vergel. De los López no se burla nadie. Pues esta ya se burló. Y últimamente me importa poco. Una cosa quiero, padre. Que mientras el tal Jesús esté en la cárcel, esté solo, incomunicado, que se pudra. Así será, hijo, así será. Sírvele. Sírvele. Me viene ganado solo de por vida. Hija. Fuera. Héctor, dos botellas de lo de siempre. Sí, señor. No, están mal, están totalmente mal. ¿Qué manda su hijo? Recuerden eso. No. No nos llamó para nada. Están equivocados, tenía que ser así. ¡Antonio López! ¡Es un perrarejo! Fue en defensa propia. Todos lo vimos. ¿Quería matar a don Antonio? Don Antonio, los procedimientos penales y las autoridades han cambiado. Jesús Coronado hace días que salió libre y ya nada se pudo hacer. Pues así como lo oyó, patrón. No hay plazo que no se cumpla. Segurito viene para acá y a lo mejor con malas intenciones. Cirilo, tú y los muchachos se van mañana a esperar a Jesús Coronado por el camino lejos del pueblo. Y de una vez por todas cortan por lo sano con este maldito asunto. Tú llevas la responsabilidad. No me vayas a fallar. Está bien, señor. Te mueve, licenciado. Vámonos. Allá viene. Fíjense que me está entrando la curiosidad de ver si el pata de palo sigue siendo tan bueno para tirar. ¿Y quieres que te dejemos solo con esa fiera? Nada de eso. Ustedes se quedan por aquí y yo lo reto allá abajo. Y según vean las cosas, tiran a matar.
porque soy güey, pero no tanto. Estoy esperando, Jesús Coronado. Quiero que te mates conmigo frente a frente. Como tú quieras, Cirilo. Déjame desmontar. Creo que... Es para usted, don Antonio. Se lo manda Jesús Coronado. Antonio López Quesada, José González García, Francisco Pérez Munguía. Los espero mañana al amanecer en la calzada principal de la Plaza Vieja. Tiene razón el cojo ese, padre. Vamos a hacerle frente de una vez por todas. No, hijo, no. El reto es para nosotros y nadie más va a dar la cara en este asunto. Así que ahí estaremos. ¡Cuánta de palo!
Al otro le puse Demetrio, como tu hermano. Pero Rosa María se casó. Bueno, esto es largo de contarlo. Mejor que ella te lo cuente. ¿Pero qué te preocupas? Se acaba de enviudar. ¡Órale! ¡Ándale! El pata de palo.